¿Qué onda, gente? Bueno, acá estamos con Jersey. ¿Todo bien, amigo? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Soy Omi Queiroido. Hola, yo soy Abusa acá, ¿eh? Escuchame. Oh, está loca la banda. Selección Argentina de Streamer versus México. Y encima con hinchada, mirá la tribuna. Como loca la hinchada. Bueno, Jersey, pronóstico del partido. Para mí hoy 2-1 de la selección argentina. ¿Gol de quién? Arriego, Marquito. Uno de Marquito, Cocker. Para mí gana la selección 3-1 con gol de Pablo Noni, gol de Masi Pomponio y uno de Marquito Navaja. Se encontraron con un gol, no tuvieron tantas situaciones de gol y gracias, amigo. Se encontraron amigo, con ese gol. Y la verdad que en cantidad de situaciones estuvimos parejos, dos para Argentina, dos para México, pero bueno, la de ellos entró, que lo ya que se vale. Viene el momento en el que hay que empezar a cantar. ¡Jugadores! Jugaron repiola, la primera mitad nos dominaron, después bueno, nos fuimos destapando un poco, pero de verdad, hoy en el stream se vio lo piola que fueron, y les quiero agradecer a ellos por haber venido, a toda la gente que se sumó al stream, arriba el Dios. Se perdió, pero se compitió, que siempre también es lo importante. No, pues se disfrutó el viaje y todo, o sea, sabíamos que esto podía pasar y chingada madre, ahora revanchas.
empezaron ganando, después se lo dieron vuelta. ¿Por qué hoy ganó Argentina y por qué perdió México? Chingada madre, yo creo que ya el cansancio de los chavos al último fue la definición. Al último hicimos un movimiento, mandamos a la defensa para arriba, buscando el milagro, sabiendo que podía pasar lo que pasó. ¿Qué es lo más lindo que te queda del viaje y del partido? No, pues yo creo que toda la gente que conocimos acá, todos los que se dedican a las redes sociales, digo, no somos futbolistas, pero es esos momentos mágicos que como los que nos gusta el fútbol son un evento cada 6 meses, cada año que podemos vivir y siempre vamos con la esperanza de que suceda un momento de magia, ¿no? Bueno, ¿hay revancha? Hay revancha, esperemos que vayan para México, nos esperamos, ojalá que vayan. Bueno, cero, rapidito, terminó el partido, felicitaciones, partidazo. Se arrancó perdiendo, recién hablaba con Masi. ¿Qué pasó en el primer tiempo que empezaron perdiendo? ¿Un poco nervioso? ¿Le costó el tema de la lluvia? ¿Qué? No, ganó la ansiedad. La ansiedad, sí. La presión de que sí está nuestra gente, estamos representando a Argentina. Y igual fue un golazo. Hay una bocha filtrada, llego a achicar, la toco, pega en el palo y le pasa arriba al dios y justo llega el otro, no sé cómo. Pero nada, en el segundo tiempo se habló mucho. ¿Hubo alguien puntual o fue todo el grupo que dijo, vamos a tranquilizarnos, vamos a empezar a jugar? No hubo ninguna, nadie se recriminó nada, hubo más críticas constructivas, decir, che, yo veo esto, parchamos cosas y los goles llegaron solos. Un poquito con el escudito le ganamos también. ¿Sí? Obvio, era obvio que se llevamos a empatar, más toda la gente van a decir, no podemos perder, más con Rivaldo que tenía puesta el pelo, mañana se pela, cero. ¿Se pela? Se pela, cero. Esa era la apuesta. O Marquito, que eso es algo loco. Bueno, ahí Rivaldo entonces se pela y la última cero de la experiencia esta de jugar con la gente, bueno, ahí no paraban de, vos lo tenías en la espalda, no paraban de cantar, ¿con qué te quedás? Me tocó, gracias a Dios, la tercera vez que me toca representar Argentina, me tocó en España, me tocó en Rusia y ahora me tocó de local con mi gente. Pensá que si aplaudía a la gente cuando atajaba o algo, no escuchaba nada. Era yo con la pelota, un poco lo habló el Dibu Martín otro día, que es enfocate en la pelota, nada más. Me enfoqué en la pelota y no escuchaba nada y la entrada en calor fue muy buena. En la entrada claro, no di ningún rebote y después en el partido posta se vio reflejado en la confianza. Pregunta rápida de fútbol con Rivaldo, con la cabra, el distinto viejo. Esa, hermano. Se terminó el partido, se perdió 3-1 con la selección. ¿Cómo fue el partido? Para vos. No, el partido estuvo bien porque, o sea, fue de creadores y lo que quieras, pero entrábamos duro los dos, güey. O sea, yo me acuerdo que me la agarraba y me pegaban patadas, pero cuando la agarraban los argentinos también le metíamos las patas duras, entonces estuvo muy fuerte, o sea, yo de hecho terminé con... Epa, hay secuelas ahí, ¿eh? Patadas y güey, terminé con varias pataditas, pero está bien, me gustó, lo sentí fuerte el juego y en México también va a estar bueno. ¿Hay revancha confirmada? Sí, Marquito y yo lo hablamos desde un principio que son dos juegos, pasaba lo que pasaba y en México la neta es que la raza se prende machín. En México puede ser otra historia. Sí, no sé si otras, vamos a tratar porque también los argentinos son buenos, güey. El primer tiempo arrancaron ganando, ¿qué pasó en el segundo? Y yo creo que influye mucho el cansancio que teníamos, güey. Ya nos cansamos y ellos tenían muchos cambios, güey. Nosotros teníamos yo creo que 3 cambios, 4 cambios y estos vergas entrenaron todos los días. Nosotros ni entrenamos, güey. O sea, venimos hacia como llegamos. Rivaldo, ¿puede ser que la selección mexicana llegó un poco confiada a Argentina? No, sabíamos que eran buenos, güey, y aparte sabíamos que habían entrenado siempre, pero estuvo bien, o sea, para no haber entrenado nosotros nunca y ellos haber entrenado, siento que no hubo mucha diferencia. Bueno, ahí está, y ahora para cerrar el video, ¿un saludo a quién? Un saludo a mi familia que me está viendo de Culiacán, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, que las quiero mucho, y un saludo a México. La familia siempre presente. Siempre presente, y los argentinos, gracias por recibirnos tan amable.